El teorema fundamental de la divergencia, o teorema de Gauss, nos dice que la integral de en B, de la divergencia de un campo vectorial B, es igual a la integral de una superficie cerrada de B por dA. Tiene varios nombres entonces: teorema de la divergencia, teorema de Gauss, teorema fundamental de la divergencia. Entonces, lo podemos tomar como los otros teoremas fundamentales, que la integral de una derivada, en este caso la divergencia, sobre una región, que en este caso es un volumen, es igual al valor de la función en el contorno. Antes teníamos en los dos puntos, que era, digamos, lo que hacían de borde, ahora tenemos que tomar el borde del volumen, que es justamente la superficie que hace de borde el volumen. Entonces, comparado con la integral de línea, teníamos que el contorno eran dos puntos, y acá el contorno de un volumen es una superficie cerrada. Entonces, la interpretación geométrica que podemos tomar, si B puede representar el flujo de un fluido incompresible, por ejemplo, no importa, para poner un ejemplo, entonces el flujo de este B, las flechas que pasan a través de la superficie, ¿no? Tenemos una superficie cerrada cualquiera, supongamos que esto es como un elipsoide, algo así, no importa, solo quiero tomar un ejemplo que sea algo cerrado, y entonces tenemos la integral del el borde de la superficie del flujo, o sea que hay que imaginarse que tenemos flechas por toda la superficie. Eso tiene que estar relacionado con la divergencia de B en todo el volumen. La divergencia medía cuánto salía o entraba de flujo en un punto. Teníamos puntos en donde salía flujo, puntos donde entraba flujo, donde era lo mismo. Un lugar de alta divergencia es como una canilla donde sale líquido. Si tenemos muchas canillas en la región donde está este fluido, uno va a poder determinar el fluido, si suponemos que está dentro de la región, las canillas, puede determinar a través del flujo sobre la superficie las características de esas canillas. O la otra forma es lo que está del otro lado de la igualdad, que es contar justamente todas las canillas y cómo funcionan. Entonces, la analogía con el líquido es que de este lado tenemos la cantidad de canillas en el volumen y de este lado tenemos la misma información, pero dada por cuál es el flujo a través de esa agua, a través de solo el borde. Esto es en esencia lo que nos dice el teorema de la divergencia. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un campo vectorial que va a ser igual a y cuadrado en x versor más 2xy más z cuadrado en y versor más 2yz en z versor. Este es el campo vectorial. Y queremos chequear el teorema en un cubo unitario que esté en el origen. Entonces, supongamos que tenemos acá 1, 1, 1. Y tenemos entonces así el cubo. Tenemos que ver el teorema. En este caso, lo primero que tenemos que ver es cuál es la divergencia. La divergencia va a venir dada por la suma de las derivadas primeras. Entonces vamos a tener la divergencia de B va a ser la derivada de X en X versor, que es 0, derivada de Y en Y versor, que es 2X, la derivada en Z del Z versor es 2Y, 2X más 2Y entonces. Entonces, la parte izquierda, integral en el volumen, pongamos 2 por x más y, diferencial tau, y esto es igual a la integral en x, integral en y, integral en z entre 0 y 1, de x más y, de x, de y, de z. Entonces, tenemos primero la integral entre 0 y 1,
Vemos primero la de x. Esto es igual a, esto va a dar x cuadrado sobre 2, que es un medio, más x por y va a ser y. Luego tomemos la integral de lo que nos dio, 0 y 1 de un medio más y, ahora diferencial y. Esto va a ser, por un lado, y por un medio, que nos va a dar un medio, y cuadrado sobre 2 es más un medio, es igual a 1, y lo que nos dio, 1 de z, que es igual a 1. Entonces el lado izquierdo nos dio igual a 1. Para hacer la parte de derecha tenemos que considerar cada cara del cubo. Vamos a ordenar esta que sale hacia afuera como la 1. La 2 va a ser la que sale por atrás. Tenemos la 3 que va a ser esta del costado. La 3. La 4 va a ser la del otro lado. Tendremos la de arriba como la 5. Y la de abajo como la 6. Entonces, la primera, que es la de la frente, la que vemos adelante en x, es integral de b por dA. Esta es la integral entre 0 y 1, y 0 y 1, de y cuadrado de y, porque estamos considerando y de z. Tenemos justamente el x fijo. Si uno hace esta integral va a dar un tercio. Luego la 2, que es la que está atrás, la cara atrás de esta. En este caso, entonces, otra vez tenemos que va a ser igual, pero ahora está apuntando en menos x versor. Por lo tanto, hay que ponerle un menos, va a ser igual a menos un tercio. La tercera es la que tomamos como la que sale en y positivo. Eso significa que vamos a tener la integral b de a, integral 0, 1, 0, 1, de 2xy más x cuadrado, pero el y vale 1, está fijo. Así que en este caso vale 2x más z cuadrado solo, de x de z. Si uno hace esta integral, vale 4 tercios. La cuarta es la que está del otro lado. En ese caso tenemos ahora que el x vale 0, por lo tanto todo esto se va y queda solo el z cuadrado, y además el inversor apunta, tenemos como menos inversor. Tenemos entonces z cuadrado solo, dx de z, y si uno hace esta integral da menos un tercio. La quinta integral a tomar en cuenta es la que tiene que ver con el eje z mirando hacia arriba. Esa integral va a dar, otra vez la integral entre 0 y 1, 0 y 1, en z tenemos 2 y z. Pero z vale 1 en el techo, entonces queda 2i nada más, por los diferenciales de ese plano, 2x de x de y. Si uno hace esta integral da 1, esta no era el 4, este es el 5, y ahora el 6, que es el de la cara de hacia abajo, tenemos entonces la integral b de a, que es igual, otra vez apunta hacia abajo, así que vamos a poner el menos, pero está sobre el piso del plano XY, eso significa que el Z vale 0. Como esto vale 0, tenemos automáticamente que esta va a ser la integral de 0 de X de Y, por lo tanto esta integral da 0. Si sumamos cada contribución, entonces vamos a tener que la integral de superficie de B de A es igual en S a un tercio menos un tercio más 4 tercios menos un tercio más 1 más 0. Esto se cancela y da 0. Tenemos 3 tercios, que es 1, más 1 es igual a 2, k
qué es lo que nos había dado en este caso. Acá me olvidé de poner el por 2. Esto da 2, ¿no? Toda la integral nos ha dado 1, por este 2 de afuera da 2. Entonces se verifica el teorema de Gauss, o el teorema fundamental de la divergencia.